to sin. Either way, I heard you split up with him. Apparently she should get over her flaws. Well, get over mine and I'll get over yours. Don't wanna hear about your broken heart. Everybody says that good things never last. I ask you very nicely to keep me in the know. You want a bit of space, but I won't let it go. Hola chicos y chicas. Queridos simios, queridas simias, bienvenidos todos. Nos echaban de menos. Nosotras ustedes no. Tú, yo sí. Yo sí, lo que pasa es que hemos estado un poquito ligados con el curro y cosas así. Guay, la verdad que guay. Y hoy pues, acabamos después de trabajar, fuimos aprovechando que... que es viernesillo, pues nos fuimos a ver los Avengers Endgame, que es la última película de Avengers. O sea, la segunda película de los Avengers. La segunda no, que es la cuarta. Porque, la segunda, que es la cuarta, es la última, pero no es la última. Estamos haciendo de un lío. No, la verdad que sí, la verdad que sí. Encanto, la verdad que sí. ¿Y qué tal? ¿Qué te pareció, Ro? Super épica. Yo la epicidad hecha celuloide. Se me ha quedado un vacío. A Ross se le ha quedado un vacío muy grande. Me ha quedado un vacío aquí en la barriga. Bastante pronunciado. Tendrá que ganas de comer. Bueno, no sé. Son 3 horas que pasan en minutos. Sí. Y la verdad... a mí me gustó mucho. Es la culminación de 11 años de historia y de... recordando que cuando empezamos a salir Faina y yo fuimos a ver Iron Man. Tiene todavía más peso nostálgico, la verdad es que no, es una pasada. No tiene mejor peso nostálgico. No lo tendrá para ti, para mí sí. Y eso no me lo puede borrar yo ni me acuerdo que cuando fui, yo me acuerdo que cuando fuimos a ver Iron Man, el cine se quedó sin luz. Y estuvimos un rato ahí sin luz. Algo raro fue. Y después era súper tarde y como media hora después fue cuando pusieron ya el final de la película, porque fue una cosa muy cómica, la verdad. La verdad que sí. Fue en el de Siete Palmas, donde lo fuimos a ver Iron Man. Yo les recomiendo, la verdad, que vayan a ver esta película, sobre todo si han ido a ver todas las demás películas o las han visto de alguna manera legal, ilegal, como ustedes quieran verlas, pero véanlas. Porque da igual cómo las veáis, pero es entretenimiento más. Veanlas todas. Sí. Y es una historia profunda, es una historia divertida, te rías muchísimo. Sí. Lloras como una puñetera Magdalena, porque la verdad es que jope con las cosas que pasan. Hay reuniones. No voy a contar nada, pero... hay reuniones ahí, de gente, hay mucha gente reunida. Pero es intensa, es muy intensa. Y te da todo lo que tú quieras recibir y más. ¿Qué es lo que tú quieras recibir, no? No sé. Mucho arte marbélico. Sí. Marbeliano. No solamente nos saben dar la factoría de las ideas. Sí. Yo la verdad es que la película me gustó mucho. Es un final casi perfecto. Tiene cosas que no me acaban de gustar, pero son cosas personales. Se arreglará. O sea, son cosas personales. Sí. Nada que no se pueda arreglar con un mefistazo, por ejemplo. Por ejemplo. Ya veremos qué es lo que nos trae el futuro. Pero todo lo demás es impresionante. Tiene ritmo, tiene mucho humor. El humor está muy bien puesto, por cierto. Hay referencias a todo tipo de cosas de Marvel, hay finales de historia, hay inicios de historia. Sí. Hay superhéroes que antes eran una cosa y ahora son otra. Por ejemplo, no sé. Pero yo ahí lo dejo. Ya está. No digamos más porque es que
vale la pena descubrir. Yo no he dicho nada. Vale la pena. Yo no he dicho nada. Simplemente he dicho que a lo mejor hay superhéroes que eran una cosa y ahora son otra. Y es de esas típicas películas en las cuales tú vas viéndola, pero no sabes por dónde van a tirar los tiros. ¿Por dónde van a encaminarse los caminos? Porque nunca sabes en ningún momento qué es lo que va a venir. ¿Qué te va a deparar el futuro? No es predecible. No. Hombre, si a lo mejor le llamo una charlita al Doctor Strange, a lo mejor él nos dice que nos deparará el futuro. ¿Qué puede todo lo adivinar? Que, ¿estamos hablando del Doctor Strange o de... o de Blossom? O de Blossom. Bueno, a lo mejor si le tocamos a la doctora Amy Farrah Fowler, y al doctor Sheldon Cooper, a lo mejor. No me hables de eso, que esa otra despedida que tenemos ya prontito. Y no tengo ganas de acabar llorando hoy. ¿Por qué? No llores, Rob. Que bastante he llorado ya con Endgame como para... Por cierto, les voy a decir una cosa, que esto sí que al final todos aplaudimos. Yo sí, no dije nada. La verdad es que la al final todo el cine aplaudió. Estuvo todo el mundo aplaudiendo, pero sí. No les voy a hacer esperar lo más de 15 minutos que duran los créditos. No hay escena post créditos, así que ahórrense el tiempo. Ahórrense. Esto es otra cosa, han querido darlo como un final y supuestamente la de... El cameo de Stan Lee me gustó mucho. Sí, para descanso. Me dio mucha penilla. Fue muy, o sea, muy emotivo. Me dio mucha penilla que Stan Lee, o sea, en este año nos dejara. Y la verdad es que el cameo de Stan Lee en esta película me gustó mucho, no sé, fue muy sí. Recordando tiempos pasados. Y además que no fue solo el cameo, es que hubo una referencia en ese mismo cameo a una de sus frases más conocidas. Ya eso ya lo dejo ahí. No la más conocida, pero una de las más conocidas. Una de las más conocidas. Ya con eso ya... ¡Hola, Rani! ¡Hola! ¿Qué tal? Pero no puedo mirar hacia otro lado porque nos estrellamos y movimos. No, pero tú... Y aquí no hay chasqueo que valga. No, pero tú hablas y nosotros te escuchamos. Sí. Y te vamos viendo. Sí, para que quieren verme con lo feo que soy. Porque ellos te quieren. Son tus chicos y chicas del canal, simios, simias, homínidos, todos. Sí, la verdad es que sí. ¿O por eso? Que sí, que les he echado de menos, maldito. Sí. Pero quiere hacer una nueva sección que se llame Lo que yo hago cuando Faina está trabajando. Sí, por ejemplo, me van a ver en tesituras tan simpáticas como, por ejemplo, hacer la limpieza de la casa, la comida, preparar la comida y dejarme un tupper para el día siguiente llevármelo al trabajo para comer. Sí. Tocarme los huesecillos. Del oído, sobre del todo. Del oído, sí. Limpiar el polvillo de la... El polvillo del... De la... Del habitáculo. El habitáculo. Sí. ¿Y todo en algunos está? Lugares lo llaman la pieza. Pero como no somos argentinos, no lo llamamos así. Nosotros lo llamamos los cuartos, las habitaciones. Los habitáculos. Donde habitan los culos. Pues eso. Si les gusta la sección, bien, si no se van a tener que fastidiar, porque como Faina la pobre está trabajando todos los días, oh, por Dios. Pues no va a poder grabar vídeos tan a menudo. Oh. Que... Ay, bueno, aquí vuelvo yo a deciros que, bueno, pues el trabajo guay, yo estoy aprendiendo mucho, me gusta mucho, la verdad, porque, no sé, me apetecía ya porque ya había pasado mucho tiempo desde mi último trabajo, desgraciadamente, porque se ha encontrado con un muy buen ambiente de trabajo, la verdad, sí, es que genial. Está contentísima. Tenía los compis genial y en lo que es inglés, pues ahí vamos
estábamos en la escuela de idiomas. Sí, pero ya... al mismo tiempo tienes que decir que estás aprendiendo inglés en la propia empresa. Claro. Practicándolo sobre todo mucho, porque allí se habla mucho inglés y eso es genial porque ya de oída ya vas entendiendo cosas, etc, etc, etc. Y entre más lo practiques, más lo aprendes, eso es así. Sí. Y bueno, a lo que yo iba, que en la EOI, pues, o sea, la escuela de idioma, el OI, que por cierto, pronto hay que hacer la matriculation, no sé cuándo es, pero ya nos avisarán. Ya me dice y ya voy ya yo. Ya irá a hacer la matriculation para el año que viene, que espero que sea el siguiente nivel. Sí, ya está probando todos los exámenes. Sí, pero ay, me da cosilla el speaking. Es que no sé. Déjate movería, pero vas a hacer muy bien. No sé. Bueno, la vamos a hacer. Ahora llego a casa y me pongo a hacer un par de writings. Writings. Sí. Que tenemos que llevar para el martes y estudiar para inglés. Y estar pendiente del correo para alguna tarea de esta de currillo ahí que hay pendiente también, porque todo lo que se puede hacer y adelantar, pues, yo la estoy viendo muy feliz y eso es lo que me gusta a mí. Pues sí. Y yo sé, ella está feliz, estoy feliz yo. Y el domingo, mañana es el cumpleaños del Yeyo, sí. Muchas felicidades al Yeyo y a Irene. Irene, felicidades también a ti, que aunque el día 17 fue tu cumpleaños, muchas felicidades a ti también. Sí. Felicidades, guapa. Sí. Que por cierto, yo no digo nada, yo no digo nada, pero hoy fuimos a mirar unos detalles. Sí. Detalles. Sí. Unos detallitos, pero no va a ser para quién. No, yo ahí lo dejo. Yo... dentro de poco hay una comunión, sí, Diego, la comunión, dentro de poco, muy poco, ya, ya queda una semana, dos como mucho, ya está ahí, hay que terminar el libro, esas otras, menos mal que ya está todo cosido, solo falta decorarlo. Libro cosido. Que yo creo que es más laborioso decorarlo que hacerlo, pero bueno, yo no digo nada. Sí, falta decorarlo. Sí, mañana celebraremos el cumpleaños de Yeyo por la noche, que vamos a salir a cenar con la hermana de Ro, el cuñado de Ro, el Yeyo, por Ro, supuesto, el padre de Ro, el Ro, y la Ro, novia de Ro. ¿Qué soy yo? Yo misma. Y todo de Ro. Menos el hijo de Ro va a todo el mundo. No, mi bebé se queda en casa descansando, pero como nosotros no vamos a tardar mucho, pues no vamos a tardar mucho. Lo dejamos bien comido a mi niño bonito, precioso, vivaz y el amor de mi vida. Mira a ver si por aquí abajo hay tal, porque claro, no sé si mañana pasará alguna que otra o algún que otro amable guagüero. Que le da por tocar la pista de buena mañana. Ah, no, mira, ay, aparcamiento, hoy nos libramos. Sí, nada más tendremos que dar un par de calles más para arriba hasta... ¿Ah? Que nada más tendremos que caminar un par de calles hasta llegar a casa. Puede ser. Queda más hasta la vida. Pero bueno, yo lo dejo por aquí, que vayamos andando. Ok, bueno, chicos y chicas, por ahora nos despedimos. Pero recordad una cosa, aunque... Que el domingo hay que ir a votar. Ir a votar, chicos y chicas. Sí. Ustedes... Votad nulo, votad en blanco, votad a vuestro partido. Al que más te guste, al que no te guste, lo que sea. Aunque sea un partido tan mierdoso como ese, o el otro. O el de más aquí, o el de más allá. Pero sobre todo ese que... Pero bueno, por lo menos voten. A mí me gusta... No hagan que esto sea... A mí me gustan los partidos... Que van de verde y no son ciudadanos. Nosotros votamos al pacto. Pues por eso.
a los partidos que van de verde y no son ciudadanos. Pues entonces, que solo es Panda. No hay otro que sea de color Pac-Man, verde. El bicho ese que va comiendo... No, Pac-Man no. Padma. Palma. Palma. No, Palma no, Padma. Padma, partido Palma. Animalista. Encanto. Con mucho ansia. Es que partido animalista, la CMA, que con mucha ansia. Partido animalista, no, con partido eso me animalista vale. Con muchos animales. O por lo menos tiene animales y no tiene chorizos como otros partidos, que quieres que te diga. No sé. Pues por eso. Qué malo eres, Ro. Eres muy malo. Bueno, chicos y chicas, por ahora me despido junto yo con no Ro. Me despido, with no? Ro también se despide. No llores porque nos vamos, llora porque nos volveremos. Yo me acabas de dejar sordo. Thank you.